mi nombre es Carlos y esta es la tarde, la semana número 4 del día jueves, Génesis 6 del 9 al 22. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet. Para Dios, la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente que había se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé: "He decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay mucha violencia en el mundo. Así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Construyó una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rejillas de la barca, por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Haz la barca de estas medidas, 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Haz de 3 pisos, con una ventana como a medio metro del techo y con otro y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi alianza, y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. También llevarás a la barca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en la barca 2 animales de cada clase, tanto de las aves y animales domésticos, como de los que se arrastran por el suelo, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos, para que tú y los animales tengan que comer". Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Y Hebreos 11:7. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia, y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Palabras claves, amiguitos: por la fe, advirtió, temor, Dios, heredero, condenó al mundo, justicia. Bueno, amiguitos, en nuestras citas de Génesis nosotros podemos ver que las personas estaban continuamente haciendo las cosas malas y buscaban hacer el mal, y a Dios eso no le agradó. Entonces decidió terminar con todas las personas que en ese momento existían, pero encontró a Noé. Noé encontró gracia frente a los ojos de Dios. Observamos que Noé tenía 3 hijos y Dios le dio una encomienda que era la de crear una arca enorme, como un barco, grande, grandísimo. En este barco Dios le dijo que iba a llover mucho. Y creo que Noé no tenía ni idea de cómo iba a llover. Y también le dijo que en esa arca, él y su familia y muchos animalitos se iban a salvar. Noé fue obediente, tuvo fe y fue persistente. Vemos que Noé obedeció a Dios al construir la arca. Tuvo fe en lo que Dios le estaba diciendo, que su familia se salvaría. Y también él fue muy trabajador, persistió en la obra de crear esta barca para que todo el plan que Dios le había dicho se hiciera realidad. Nuestras citas de Hebreos dice que por fe, cuando Dios le advirtió a Noé, él creyó. También nos dice que Noé tuvo temor de Dios, por eso hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Fue obediente. Esto lo colocó en un lugar especial. Observamos que Noé pudo haber sido un hombre más como todos los que existían en ese lugar, pero no fue así. Él decidió creerle a Dios, él decidió esforzarse, ser valiente.
obedecer y no importarle lo que la gente dijera o no importarle que si llovería o no. Él creyó lo que Dios dijo y nunca cuestionó los planes de Dios. Hoy el estudio nos hace reflexionar que quizás, tal vez vivimos alrededor de muchos niños y niñas que deciden ser obedientes, pero eso no quiere decir que nosotros seamos como ellos. Nosotros debemos de hacer la diferencia, debemos de creerle a Dios, debemos de ser obedientes, debemos de demostrar que también hay Noés en esta época y que esos Noés somos nosotros. Ahora sí, amiguitos, vayamos al devocional de ADG. Bueno, amiguito, ¿has jugado Simón Dice? Es un juego donde un capitán que te pide que hagas lo que él dice. Puede ser que tengas que traerle algo que te pide o hasta llegar a actuar como un changuito. Es un juego muy divertido. Para alguien que no sabe lo que estás jugando, verte actuar como un mono puede ser muy confuso. A veces, lo que te piden hacer puede ser muy raro para los demás. Que tú y tus amigos están disfrutando el juego, te pueden decir cosas los demás. Hay ocasiones en que Dios nos pide que lo obedezcamos. Nos pide hacer algo y para los demás puede que no tenga sentido y nos quieran convencer de no escuchar a Dios. Pero como hijos de Dios, tú y yo sabemos que cuando Dios nos pide algo, debemos obedecerlo, aunque sea algo difícil de creer para los demás. Dios es nuestro buen capitán y Él nos quiere usar para cumplir su plan bueno para todos. Es nuestra decisión escuchar su voz y obedecerlo. ¿Tú ya decidiste si vas a obedecer a Dios? Bueno, amiguitos, al final del video encontrarán la actividad del día de hoy y espero que te diviertas mucho realizándola. Ahora sí, vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola amigos, soy Sergio Diego y esta es la oración del estudio del día de hoy. Padre eterno, gracias por enseñarnos qué importante es ser obedientes. Gracias, Padre, por mostrarnos cómo Noé obedeció aun cuando todos los demás vivían perdidos en el pecado. Ayúdanos, Padre, para ser obedientes como Noé y poner nuestra fe en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, amiguitos. Es todo por hoy. Dios los bendiga. Se portan bien, obedecen a los adultos en casa. Nos vemos mañana. Abajo de este video no se les olvide dejar su audio, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias. Bye.